Hola niños, bienvenidos a la clase número 6 de Historia y Geografía del día de hoy. Los invito a observar y leer todos juntos las instrucciones de trabajo. Instrucción número 1. ¿Qué necesitarás para la clase? Tu cuaderno y texto de estudio, porque vas a trabajar en la página 129 y 138. Instrucción número 2. ¿Cuándo debes enviar el reporte de la actividad? El día viernes 19 de junio, en lo posible. Instrucción número 3. Si aparece este símbolo, el lápiz, es necesario que escribas la instrucción o la información solicitada en tu cuaderno. Instrucción número 4. ¿Qué debes enviar a la profesora Vanessa como reporte de tu trabajo realizado? El registro número 1. Sacas la fotografía y me la envías a mi correo. ¿Estamos claros? Sigamos entonces. Instrucción número 5. Horario de consultas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Instrucción número 6. Antes de enviar tus actividades al correo de la profesora, por favor, no olvidar lo siguiente, que es muy importante. En asunto, debes escribir tu nombre, curso y número de la clase. Adjuntar la actividad que me vas a enviar. Y por último, enviármelo a mi correo. ¿Estamos claros? Muy bien, sigamos con la clase. Avancemos. Niños, estamos en la clase número 6, unidad 2. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día sería el siguiente. Localizan en un mapa o en un globo terráqueo el área donde se desarrolló la civilización maya. Te sugiero colocar pausa al video para que registres en el cuaderno la información solicitada, porque aparece el símbolo del lápiz. Tómate tu tiempo y registra lo solicitado. Muy bien. Recordemos, ¿cómo interpretar o leer un mapa? Los elementos o parte de un mapa son los siguientes. La rosa de los vientos. Textos que pueda tener un mapa, la simbología y por último el título del mapa. Mapa de localización geográfica de la civilización maya. Si observamos todo el mapa y analizamos la información que nos entrega, vamos a poder responder la pregunta número 1, que dice así. ¿En qué lugar de América se ubicaban los mayas? Analiza un poco. ¿Dónde tengo que dirigirme? ¿Qué información me ayuda? Muy bien, la simbología. La simbología me aporta aquí Mesoamérica, unos recuadros de colores y la civilización maya. Por lo tanto, aquí podemos ubicar a los mayas. Y la respuesta podría ser, los mayas se ubicaban en Centroamérica o en la región de Mesoamérica y que también se llamaba Península del Yucatán. Muy bien, sigamos avanzando en nuestra clase. Los felicito. Avancemos a nuestra clase. Me preparo para ver mi video. Te sugiero buscar un lugar tranquilo y cómodo para poder observar y escuchar el siguiente video y así responder las 4 preguntas que aparecen en la diapositiva. ¿Estamos listos? ¿Quieres saber quiénes fueron los mayas? La cultura maya. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente, por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras,
Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! ¡Como en Atenas y Esparta! ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían, porque todavía nadie había cruzado el Océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. Ahora necesito que observemos y analicemos con mucho cuidado los siguientes mapas. Este mapa, que es de la localización geográfica maya. Y este mapa, que nos habla de la localización política maya. La pregunta dice, ¿en qué espacio geográfico se localizaron los mayas? ¿Cómo puedo saber yo cuál es su espacio geográfico? ¿Qué elemento del mapa me va a entregar o arrojar esa información? Muy bien, niños, la simbología. La simbología me indica que los mayas estaban en la región de Mesoamérica, que fue una civilización. Y en el recuadro, como se plantea acá, se muestra con el puntero estos colores, lo cual me permite trasladarme a este sector. Aquí se ubicaron los mayas geográficamente, en la península del Yucatán, en Centroamérica, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Muy bien. Si nos vamos al mapa número 2, que nos pregunta, ¿qué países de la actualidad de ahora se ubicaban en lo que fue el territorio maya? ¿Qué elemento del mapa yo tengo que observar? Para poder responder esa pregunta, piensa. Muy bien. Nuevamente tengo que dirigirme a la simbología. Y aquí puedo observar todos los países que en el pasado eran territorio maya. Belice, Guatemala, México, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Y cada país tiene un recuadro con un color que lo identifica. Porque si vamos acá, dice que Guatemala, su color es amarillo. Nos acercamos y podemos ver Guatemala. Honduras, un color así como medio púrpura. Buscamos en el mapa. Ahí está Honduras. Muy bien. ¿Te das cuenta que cuando tenemos frente a nosotros un mapa, hay que analizarlo y observarlo muy bien y leer todos los elementos? Porque así vamos a entender y comprender qué información nos entrega. Avancemos en nuestra clase. Niños, los invito ahora a realizar la siguiente lectura, individual, en voz alta, de la página 129 del libro. Considera el tiempo necesario para realizar la lectura antes de pasar a la otra diapositiva. Solo quiero sugerirte que busques un lugar tranquilo y cómodo y que a la cuenta de tres comencemos a leer, porque yo voy a estar muy atenta escuchándote. Uno, dos, 3. Comienza tu lectura. Muy bien, te felicito. Desde aquí yo te escuché que leías muy bien, muy atento. ¿Entre qué coordenadas geográficas se ubicaron los mayas? Para poder responder esa pregunta, tenemos que ir nuevamente a este planisferio, observarlo y analizarlo detenidamente. Buscar toda la información que nos pueda entregar para responder ese interrogante. 1. ¿Entre qué líneas de referencia se ubicó el territorio maya? En las clases pasadas nosotros vimos que las líneas de referencia eran imaginarias. Y si nos
ubicamos, nos damos, ya sabemos que en Centroamérica está el territorio maya. ¿Entre qué líneas de referencia? Muy bien, entre el trópico de Cáncer, entre la línea del Ecuador o el trópico de Capricornio. Piensa un rato. Muy bien. Los mayas se ubicaron entre las líneas de referencia, que es el trópico de Cáncer, y la línea del Ecuador. Y la pregunta 2 nos dice, ¿en qué latitud y longitud se ubicaba el territorio maya? Para esa información debemos usar la rosa de los vientos. ¿Te das cuenta que estos elementos nos sirven para poder responder las preguntas? Observemos y analicemos. ¿Recuerda que las líneas imaginarias eran estas que estaban trazadas de esta forma? Por lo tanto, en la latitud está sobre la línea del Ecuador. El Ecuador está sobre el Ecuador. Por lo tanto, su latitud, ¿cuál sería? Muy bien, su latitud es 20 grados norte. ¿Y su longitud? Muy bien, su longitud es 100 grados oeste. Por lo tanto, te das cuenta, ya pudimos o dimos respuesta a nuestras dos preguntas. Te felicito. Avancemos en nuestra clase. Niños, si seguimos avanzando, nos damos cuenta que ahora vamos a aprender de los mayas sobre su lenguaje y su escritura. Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La lengua maya es hablada por más de 800.000 personas en México. ¡Wow! Belice, Honduras, Salvador y Guatemala. En la lengua maya no existen artículos, ni géneros o verbos. Gracias a ello, la familia de lenguas mayas es una de las más conocidas de América. Algunas palabras mayas. Intenta leerlas, son complicadas. ¿Pero tú sabías que todavía hay personas que siguen usando este lenguaje? Ahora te invito a que tú leas la información sobre la escritura, tú solito. Inicia tu lectura ahora. Niños, ahora necesito que observemos esta imagen para poder responder la siguiente pregunta. ¿Qué característica tenía el paisaje del territorio habitado por los mayas? Observa. Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La selva maya contiene una de las extensiones de selva tropical más importantes del mundo. La diversidad de su altura y precipitación, que son las lluvias, permite una variedad de vegetación que va desde bosque de pinos y encinos, de los altos hasta las selvas, la que está siempre verdes, y de las tierras bajas y húmedas. Sus temperaturas son altas durante todo el año. Los felicito. Muy buena lectura. Observa y reflexiona. ¿Qué tipo de construcciones observa las imágenes? ¿Cuál sería su función? Para poder responder estas dos interrogantes, tienes que mirar las imágenes y realizar una lectura también. Date un tiempo. Observa las imágenes. ¿Listo? Y te invito a la cuenta de 3 a realizar una breve lectura del texto de la página 138. Solo vamos a leer una parte. El resto del texto lo lees tú solito. Después. Arquitectura. En sus ciudades se reflejaron muchos de los adelantos científicos alcanzados. La principal obra arquitectónica maya son sus templos piramidales, los que eran construidos con piedra caliza, que se obtenía de canteras.
El resto del texto lo lees tú después. Veamos, observemos si podemos responder las preguntas. ¿Qué tipo de construcciones observan las imágenes? Muy bien, eran pirámides. ¿Y cuál sería su función? Muy bien, eran usados como templos. Te felicito. Avancemos en las actividades. Ahora tendremos un tiempo para descansar y relajarnos. Te invito a girar tus muñecas en círculos lentamente. Muy bien, ahora hacia el otro lado. Excelente. Te invito a cerrar tus ojos y mover tu cabeza en círculos lentamente. Ahora hacia el otro lado. Muy bien, ahora mira la imagen. Que pongas mucha atención porque volveremos a concentrarnos. Para que volvamos a concentrarnos, te dejo un reto. Observa atentamente la imagen y encuentra el boomerang. Excelente. Ahora te invito a seguir en la clase. Niños, hemos llegado a nuestra práctica independiente. Con la información entregada en las diapositivas anteriores, debes completar el cuadro en tu cuaderno. Es tu registro 1 y sale el símbolo del lápiz que tú ya sabes lo que significa. Cuando realices tu actividad, debes revisarla, tomar una fotografía y enviármela a mi correo. Cuadro informativo. Información de los mayas. Pregunta 1. ¿Dónde se localizaron los mayas en América? Escribes tu respuesta. Pregunta número 2. ¿Entre qué coordenadas geográficas se ubicaron los mayas? Pregunta 3. ¿Qué características tiene el lenguaje utilizado por los mayas? Pregunta número 4. ¿Qué características presentaba el paisaje del territorio ocupado por los mayas? Pregunta número 5. ¿Qué tipo de construcción es una característica de los mayas y cuál era su función? Y la pregunta número 6. ¿Qué países de la actualidad se ubicaban en lo que fue el territorio maya? Si tienes dudas, consultas, revisa las diapositivas con la información entregada en la clase. Mis queridos niños, hemos llegado al final de nuestro trabajo. Quiero felicitarlos por su atención, responsabilidad y dedicación y compromiso con la asignatura. Espero volver a verlos pronto en otra clase nuevamente. Me despido, muchos besos, que estén bien, los quiero mucho. Gracias.